5 errores financieros que cometí entre mis 20 y mis 30 años. En este video te voy a compartir 5 errores financieros que yo cometí en esta década entre los 20 y los 30. ¿Y por qué te los quiero compartir? Porque quiero que tú no pases por los mismos errores que yo pasé. Espero que esto te sirva para que cuando tengas que tomar alguna decisión financiera te acuerdes de estos consejos y no cometas los mismos errores que yo cometí. El primero, cuando yo tenía 23 años y salí de la universidad, compré un carro que yo no podía pagar. Mi mamá me había dicho que podía sacar un leasing y pagaba el carro mes a mes. Mi primer error era que yo no tenía ni idea cuánto me cobraba el banco por hacer el pago mes a mes de este carro. Después me di cuenta que la tasa era altísima y que estaba pagando muchísimo más. Segundo, era un activo que me generaba gastos. Yo todos los meses gastaba mucho dinero manteniendo este carro. Yo tenía que pagar gasolina, tenía que pagar impuestos, tenía que pagar el mantenimiento, el seguro obligatorio, un montón de gastos adicionales que ahogaban mis finanzas. Entonces no era solo el carro como tal que yo no podía pagar, sino todos los gastos asociados a este activo improductivo. Ese fue mi primer error. Ahora, si tú vas a salir a buscar un carro, trata de comprar alguno que puedas comprar de contado o alguno que no te vaya a generar estos gastos adicionales y no vaya a ahogar tus finanzas mes a mes. Segundo error que cometí, nunca hice un presupuesto, y esto es súper importante, tal vez es la ley número uno de las finanzas personales. Si uno no sabe y no tiene claro cuál es el punto de partida, cuánto gano y cuánto me gasto, nos queda muy difícil ahorrar e invertir. Lo primero que tienen que hacer es escribir todos sus ingresos. Y acá hay una parte clave, sus ingresos netos. Si ustedes tienen un sueldo de $1,000, por decir algo, a ustedes en su cuenta de banco, cuando les pagan el salario, no les van a entrar los $1,000. A ustedes puede que les hagan retenciones, tienen que pagarse salud, tienen que pagarse cesantías, pensión. Todo eso son retenciones o deducciones que les hacen a ese sueldo y no es dinero con el que cuentan para gastar. Entonces es súper importante que ustedes hagan al detalle estos cálculos y sepan cuánto les ingresa. Luego, ideal que definan cuánto quieren ahorrar. No importa el porcentaje, lo importante es el hábito. Todos los meses puedan ahorrar eso que se propusieron. Si ustedes, por ejemplo, decidieron ahorrar el 5%, entonces el primer rubro que va en su presupuesto después de los ingresos es ese ahorro del 5%, el 10%, el 20%, lo que se hayan propuesto. Y luego van escribiendo gasto por gasto. Es súper importante que al menos una vez cada 3 meses escriban si se comieron una menta, si se tomaron un café, si regalaron 200 pesos, todo. ¿Por qué? Porque uno muchas veces hace cuentas en la cabeza de cuánto se está gastando, cuánto cree que se está gastando, y es muy distinto a lo que realmente se está gastando. Yo me di cuenta que yo estaba pagando una suscripción de un gimnasio que además no usaba. Me di cuenta que pagábamos con Juanpa 2 suscripciones en Netflix, 2 suscripciones en Spotify, 2 suscripciones en Amazon Prime que ni siquiera usábamos. Entonces es súper importante que ustedes miren el extracto de su tarjeta de crédito, si tienen tarjeta de crédito, si no, miren en su cuenta de débito, si no, escriban cada vez que están gastando algo para entender cuánto es ese monto total de gasto y puedan empezar a identificar oportunidades de ahorro y puedan ir creciendo esa bolsita de ahorro para poder invertir. Súper importante que desde que tengan ingresos empiecen a hacer un presupuesto. Además, esto les va a permitir provisionar para viajes, para regalos, para inversiones, para cualquier gusto que se quieran dar. Ustedes simplemente al tener el control de lo que les entra y lo que les sale, pueden tener mayor control sobre qué hacen con lo que les queda. Tercer error, yo ahorraba, pero no tenía ni idea para qué iba a usar ese ahorro. Y no hay nada peor que tener el dinero quieto en una cuenta de ahorro. Ahorrar sin propósito es un error enorme. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que hay en Colombia en cuentas de ahorro. Todo este dinero es dinero que toman los bancos a tasas muy bajitas porque las cuentas de ahorro no generan nada de interés, 0.05% de interés, o sea, nada. Captan dinero a esas tasas y después salen y lo prestan a tasas altísimas. Ese es el negocio de los bancos. Nosotros, al poner nuestro dinero ahorrado en cuentas de ahorro, estamos facilitándole este negocio a los bancos. Hay muchas alternativas que podemos usar nosotros para poner nuestro dinero a trabajar. Ustedes siempre tienen que ahorrar con un propósito. Ahorrar porque me voy a ir de viaje, ahorrar porque quiero sacar un seguro de vida para mis hijos, ahorrar porque quiero invertir, ahorrar porque estoy pensando en el colegio que le tengo que pagar a mis hijos. Siempre que vayan a ahorrar tienen que tener un propósito, porque de acuerdo a ese propósito ustedes pueden optimizar financieramente qué van a hacer con ese dinero. Si yo lo voy a usar en 2 meses, yo puedo sacar un CDT a 2 meses y ganarme en este momento una rentabilidad efectiva anual del 13%, 10%, 15%. Lo importante es que sea más de lo que está ganando por
prestar una cuenta de ahorro. Si el dinero lo van a usar en 10 años cuando sus hijos estén en el colegio, listo, puedo buscar una inversión tal vez un poco más riesgosa para crecer ese capital y usarlo dentro de 10 años. Entonces recuerden que es importante ahorrar, pero es mucho más importante que ahorren con un propósito. Cuarto error que cometí: invertí en productos que no conocía. ¿Y qué pasa cuando uno invierte en cosas que no conoce? Uno termina tomando decisiones con la emoción. La primera regla de las inversiones es que uno entienda en qué está invirtiendo. En el momento en que uno entiende en dónde está metiendo su dinero, uno puede hacerse las preguntas correctas, uno puede entender cuáles son los riesgos y estar tranquilos de que esos riesgos están alineados con mi perfil de riesgo. Lo más importante es que ustedes duerman tranquilos con sus inversiones. Entonces es clave que ustedes sepan en qué están invirtiendo, dónde están metiendo su dinero, a quién se lo están entregando. ¿Estoy tranquila con la inversión que estoy haciendo? Eso es lo más importante. Cuando no lo hacen, como les decía, terminan tomando decisiones con la emoción. Y a mí me pasó. Yo metí mi dinero en un FIC, en un fondo de inversión colectiva de una entidad financiera súper conocida, pero yo no tenía ni idea en qué invertía ese FIC. Y al yo no saber, cuando yo veía si mi dinero caía o subía, yo tomaba malas decisiones. Cuando mi dinero empezaba a caer y yo empezaba a perder dinero en ese fondo, pues yo quería vender, me daba miedo perderlo todo. Y cuando subía, quería comprar más porque creía que iba a seguir subiendo. Y no hay mayor error que vender porque algo está cayendo y comprar porque algo está subiendo. Así que tengan esto en cuenta y siempre, siempre, siempre. Lo más importante es la educación. Entiendan y sepan en qué están invirtiendo. Y por último, quinto error que cometí fue que yo permití que la empresa que me había dado mi primer empleo definiera el fondo de pensiones en donde yo iba a cotizar. ¿Y esto por qué es importante? Todos los meses, por muchísimos años, hasta que yo tenga 57 años o 60 años, dependiendo de la edad de pensión, yo voy a estar cotizando en este fondo. ¿Cómo es posible que un externo decida por mí dónde voy a estar yo metiendo mi dinero mes a mes por tantos años? Si yo quiero en un futuro tener una pensión, yo tengo que tener control, o pues tengo que tener conocimiento de dónde y quién está manejando mi dinero. Yo no tenía ni idea ni que era un fondo de pensiones, yo no tenía ni idea por qué se escogían fondos de pensiones, yo no sabía en qué invertían esos fondos del dinero de uno, así que yo simplemente le dije a la de recursos humanos, pues dime tú. Más allá de si es un fondo de pensión privado o es Colpensiones, lo importante es saber por qué estoy escogiendo el fondo. Estos fueron mis 5 errores financieros que cometí entre mis 20 y entre mis 30, y espero que te sirvan para que tú no los cometas también. ¿Quieres empezar a invertir? Tenemos un programa buenísimo que se llama Fundamentos de Inversión y Construcción de Portafolio, donde aprenderás cómo empezar a invertir, cómo invierten los grandes inversionistas del mundo, cómo puedes tú empezar a construir tu portafolio de inversión, qué debes tener en cuenta para empezar a invertir o cuando vas a tomar la decisión de invertir en un proyecto o un producto puntual, y muchísimo más. Te dejo el link acá para que veas más información.